quieren ir sentados a sentarse, la sesión va a comenzar. Gracias. Hace casi 5 siglos, hombres y mujeres fueron secuestrados en sus territorios y obligados a migrar para construir con sus propias manos el nuevo mundo. La diáspora africana es la experiencia de los pueblos africanos fuera de África. Los primeros a desembarcar en el territorio brasileño fue la nación Bantu. Después vinieron los Yeyes y más tarde los Yerubá, de Kete y Nabu. Estudios afirman que alrededor de 6 millones de personas llegaron a la costa de Brasil esclavizadas. Tamaño daño y violación habían intentado identificar de alguna manera. La diversa geografía africana, reducida a una selva. La cultura, la memoria de civilizaciones enemigas, fueron negadas. No fueron negadas, porque sobre la verdadera historia del pueblo africano muy poco se sabe. Por eso, esta noche les queremos compartir un poco de la sensibilidad, belleza y fuerza de la simbología de los orixás. Una mirada yorubá y afro-brasilera sobre las fuerzas de la naturaleza y el poder femenino. ¡Claro oye! ¡Claro oye! ¡Claro oye! El orixá de la comunicación, el que en la encrucijada abre los caminos, el que permite la palabra y la escucha. Claro, Yeshua orienta nuestra palabra para que esta experiencia nos haga mejores. ¡Claro! Thank you.
spazio infinito. Olorù creò l'universo e a seres immateriales. Así surgieron los orixás. Cada uno de ellos, cada una de ellas, es la manifestación misma de las fuerzas de la naturaleza. Las yabás son los arquetipos femeninos de los orixás. En el idioma yorubá, yabá significa madres ancestrales. Detrás de esto hay un gran espejo que refleja a todas que vinieron antes y nos permiten el presente. Somos parte de la naturaleza. Las yabás nos desafían a habitar nuestra esencia. ¡Salud, Bananá! ¡Salud, Bananá! Salud, Bananá, señora de las aguas turbias, de las aguas paradas, de lodo, el barro original, forjado a tierra y agua, donde despierta la vida y descansa la muerte. Abuela, madre primera, curandera, señora de todos los destinos, gracias por acompañarnos. Salud, Bananá. Sou de Nanã,
Mario,
Banda Luna, Jaime, Princesa Nayaká, Inaê, Mucunã, Dona Iemanjá. Quantos nomes tienes, la reina del mar, protectora de los océanos y todos los seres marinos, la gran madre. Iemanjá nunca abandona un hijo suyo. Sea en las aguas mansas de la bahía o en la tormenta del profundo océano de las emociones. Gracias.
la minería. Bailamos las mujeres en el valle de Pisa. Entre los incendios, el desmonte, la autopista y sus explosiones, bailamos enfrentando el progreso de las máquinas de la violencia y la codicia. Bailan las sabias mujeres y la profunda Amazonía. En Jujuy y la Patagonia, las mujeres que guardan el secreto original del buen vivir por lo natural, luchan en contra del ecocidio y nos recuerdan que somos el vivo poder de la naturaleza. Yansan ya nos dio su coraje. Tenemos ahora que elegir nuestras batallas. Thank you.